推广。 café y he dicho ay, ay que qué rico está y se me ve un poco el puntero a ver esto es SN vale al final y vamos a ponerle un colastillo para verlo qué sueño ah. venga perfecto vale pues esto se queda así esto lo cerramos también lo cerramos y vamos a abrir el proyecto y a ver qué tal qué tal qué tal va la vida Es pues el otro día. Ah, que está apagado, venga. Perfecto. El. ¿Qué tal? El otro día. El otro día nos quedamos con... Con lo que era. La... lo éxito de la. De la modal. Y. Y hoy vamos a hacer que... Que funcione que funcione que funcione el invento sí, sin mal entonces voy a abrir el proyecto lo voy a poner aquí esto supongo vale, voy a renombrar esto porque ya estamos en el día 5 y comparto y comparto pantalla vale aquí eh, no habíamos quedado no habíamos quedado en esto tenemos una modal que si más que bien pues admite bastante contenido le voy a quitar el contenido de la página no se lo voy a quitar pero a la modal le voy a quitar mogollón de cosas porque no porque eso ya lo eso ya lo luchamos esto ya lo luchamos en su momento. Voy a quitar esto y voy a quitarle todos los párrafos. Aquí tenemos una modal con un poquito de texto y va que, que chuta. Entonces ahora, que no, no. ¿Qué estaría guay? Pues. Estaría guay primero tener un sistema para abrirlo. También sentarse bien en la silla, eso. Oh. Eso también es eh, buena idea. A lo mejor podríamos hacernos un plan en algún sitio. En plan. Uh, a ver. Claro que, a ver, esto no tengo muy claro qué podría usar para, para que se viese el... una especie de esquemilla. Mm. Para no ponerlo en. Bueno, lo podemos poner en comentarios de está muy pequeño voy a poner un poco más grande qué le pasa a mi gato venga no será tan, no será tan horrible nos vamos a hacer aquí una una guía eh, Llamar eh, .md. y nos vamos a hacer una pequeña guía de, de cosas que queremos hacer con la modal vale una cosa que vamos a querer hacer es abrir la modal además vamos a querer poder abrir la modal por programación porque muchas... ahora no eso lo vamos... ahora lo voy, a... lo voy a ir apuntando y luego <coughs> y luego vamos Luego, 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 luego se ordena pero vamos a ver cosas que queremos que queremos hacer seguramente queremos abrir la modal por programación porque esto es como un mínimo mañana de repente quiero abrir un el pues el suscríbete en el newsletter pues lo quiero abrir y quiero abrirlo a los tres segundos de entrar en la página o cuando el usuario llegue a tal sección o haga tal cosa entonces eso lo vamos a querer cerrar la modal ¿Esto si, si le doy aquí clic me lo, me lo marca? No, vale. Cerrar la modal. Si abrimos la modal por programación, también la queremos cerrar por programación. No tengo muy claro por qué, pero, pero no, sale, no sale gratis. Vale. Aquí tenemos que quitar el scroll de la página. Y tenemos que tenemos que quitar el juego de la página, tenemos que gestionar los focos y las áreas. Focos, áreas y roles. Esto es, más, esto es sobre todo el tema de, de, de accesibilidad. Queremos que tenga una animación... Al... Apertura y cierre. Animado. Bueno, yo creo que para empezar vamos, 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 vamos a dejar este para el final. Estos dos lo vamos a poner debajo porque ya lo haremos después. Eh, esto lo vamos a poner aquí y este lo pondremos ahí, por ejemplo. Primero la vamos a abrir y a cerrar. <coughs> En plan espartano, si se nos va ocurriendo más cosas, pues la vamos la vamos poniendo. Primero la vamos a abrir y cerrar en modo espartano y luego lo vamos a hacer para que. O para que salga. Para que salga bonito. Entonces, me voy a dejar la guía aquí. Y la vamos mirando cuando, cuando la necesitemos. Vale, aquí tenemos nuestro modal. Para abrirlo vamos a necesitar un botón. Un, un sitio donde hacer clic para, para abrir la modal. Entonces, aquí arriba del todo, para no tener que hacer muchísimo scroll, vamos a hacer un botón. Vale, ese base, ese base no se ve mucho porque está ahí, porque está sobre el, sobre el oscurillo, pero... Pero está, está aquí. Como no queremos que se envíe, vamos a ponerle un tipo de botón. Aquí, aquí en el formulario. Pero si hubiese formulario, no, no evitamos. No evitamos, ¿cómo se dice? Disgusto. Vale, esto lo es Un segundo. Venga. Vale, dijo está abierto por si acaso vale de primera vamos vamos a vamos a abrir la, mota, la modal cuando cuando hagamos clic y ya está luego vemos, luego vemos cómo, cómo enlazarla o cómo decirle o cómo decirle qué es lo que tiene que hacer entonces yo soy súper partidario de ponerle una clase JS lo que sea y localizarlas por esa Le podríamos poner un atributo, le podríamos poner un ID. A mí me gusta más el tema clase o el tema atributo porque puedo buscarlos todos y decir, mira, todos los botones, todos los, los elementos que tengan la clase tal o el atributo tal, se dedican exclusivamente a abrir modales y le aplico los listeners a, a, a cholonake. Entonces lo vamos a llamar... No lo vamos a llamar JSY Modal porque, porque eso, eso de estilo se lo vamos a poner aquí, pero le vamos a poner eh, BTN Modal, por ejemplo. Todos los que tengan este, esta, esta clase se van a dedicar exclusivamente a abrir modal y además. Como en algún momento voy a querer abrir la modal, o sea, no quiero que me abra cualquiera, sino que una en concreto, ahora solo tenemos una, pero podríamos tener más, le voy a poner un data modal. Donde le voy a decir el, el ID de la criatura que quiero que abra. En este caso, solo tenemos, solo tenemos una modal. Le vamos a llamar. Ahora, ahora no escribí. Venga. Lo vamos a llamar. Modal. Mi modal se va a llamar ID modal. Luego ya lo, lo mejoraremos. Ahora mismo solo tenemos una. Si luego ponemos dos para ver pues ya, ya lo luchamos o vamos a poner que sea la modal de ejemplo eh... por ejemplo voy a ponerlo en, en camel case o la primera esta va a ser mi, mi modal pues ese, ese id se lo voy a poner aquí porque así yo siempre puedo saber cuál es la modal que me toca que me toca abrir y de primera nuestra modal va a estar oculta entonces el, los estilos por defecto de la modal pues seguramente tengan que ser algo de este tipo no eh, me vengo aquí a la modal y le digo pues el display que tiene va a ser, va a ser va a ser non porque no queremos, no queremos que, que se vea que se vea la modal y nos tendremos que hacer una clase para que sí, se, para que, sí que se vea y esta la podemos llamar así y aquí le vamos a poner pues, que tenía un display flex pues puede display play. si ahora nuestra modal aunque solo sea para probarlo le ponemos el modal activo este que hemos hecho ahí tenemos la modal entonces este es un poco el resultado que queremos para hacerlo espartano cuando hagamos clic se va se va <coughs> se va a... A mostrar la modal cuando, cuando hagamos clic en el botón de cerrar o en, o en el espacio vacío. ¿Qué tal? Pues andamos... Andamos. Bueno, ahora mismo ando poco porque estoy sentado. Pero, pero andamos. Se me acabó el café y no quiero ir a por más. Entonces queda un culillo y lo estoy ahí a, a, aprovechando de a poquito. Entonces, a lo que íbamos. Vamos a abrirla en plan espartano. Esto es lo, lo mínimo. Vale, pues vamos a. Vamos al Vamos a buscar todos estos elementos. Cuando le hagamos clic, vamos a ver el, el data modal. Y cuando, y cuando tengamos el ID, vamos a buscar el ID y, y le ponemos la clase. No, no tiene más. Vamos a hacer una carpetica para el JS para que no parezca que no que no hemos criado que no ha criado una manada de lobos y vamos a hacernos pues una modal un JS que se va a llamar modal JS. ¿Es manera de hacerlo mejor? Hoy lo vamos a hacer de, de mínimo. Otro día pues se hace mejor. Eh, la idea es ver un ejemplo y luego eso. Pues ya no lo podemos llevar a nuestro framework favorito o a nuestro sistema favorito. No, yo es que uso import, venga. No, no, yo es que uso no sé qué. Venga. Ahora lo vamos a hacer en plan eh, rapiñe. Le vamos a poner el, el use y todo. Eso ya no lo pone nadie. Bueno. Bueno. Todavía hay gente trabajando con jQuery. Vámonos. <laughs> Vamos a, vamos a volvernos locos y vamos a poner el vamos a volver a ponerlo javascript en la cabecera con el con el atributo defer para que se carguen después script eh, src y esto va a estar en js modal js y le ponemos el defer y ya no tenemos que ponerlo abajo del todo o si queremos seguir poniendo abajo del todo porque nos da así como nostalgia pues pues lo ponemos y para ver qué funciona vamos a poner un console .log y vamos a poner eh... ay mira sería la primera pues no estaba preparado para esto venga pues vamos a poner como llueve al menos aquí vamos a poner la la nube si no venimos aquí nuestra consola si hubiese justicia en el mundo pues estaría la la nubecita no ya ya sabemos que lo tenemos bien, bien, bien enlazado. Sí, pues eh, el otro día en, en el curso que estoy dando, pues escribí medio, medio Quijote CSS y no funcionaba nada. Porque no, lo había, no había enlazado el CSS. Eso, eso va a pasar siempre. Un día se te olvida enlazar el CSS y ya, ya, ya está. Ya la tenemos, tenemos liada. Entonces, habíamos dicho que íbamos a buscar todos nuestros botones... ¿eh? Que tuviesen la clase eh, Paquito, esta eh, vamos a buscar eh, todo query selector y buscamos todos los que haya, pero si solo tiene uno, bueno, pero mañana igual te, de, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener varios, entonces. Vamos a hacerlo de primeras para buscar varios. Y luego. Y ya lo. Y luego, pues, eso que tenemos esto. Si... si luego solo hay uno. Pero esto es como siempre: ¿cuántos modales va a haber en esta página? Cuando lo preguntamos. Y nos dicen: ¡una! ¿Seguro? Sí sí sí, 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 sí. Y luego hay 50. Entonces, yo voy a buscar a. A todas las criaturas que tengan esto. Y luego voy a ir una por una. Poniéndole los. Los, los listeners de primera lo voy a poner ahí a, a cholón A lo mejor esto pues esto para hacerlo mejor habría que Habría que organizarlo de otra manera Pero ahora igual no lo vamos a hacer y Entonces ahora vamos a ir una por una Pues eso lo podemos hacer con un for ¿no? Eh... Es así, ¿no? Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo cómo esto lo voy a poner. Si funciona maravilloso, si no funciona, eh, pues. Pues lo, lo buscamos. Vamos a poner una Devil Listener y vamos a decir, mira, cuando hagas clic, me va a ejecutar la función. Eh, de primera voy a llamar open Modal. Y luego... Y luego lo... Y luego lo luchamos. Y me voy a hacer. Bueno, esto lo voy a poner ahí abajo de todo. Y aquí me hace arriba las funciones. Vamos a recoger el evento. Y entonces podemos saber quién es. Quién es la criatura. Y entonces, vamos. Eh, pero bien. BTN es igual a m.current. Y aquí sabemos quién es el botón. Cuando sabemos quién es el botón, podemos acceder al data modal y sabemos el ID de la criatura que queremos abrir. Eh... Modal ID pues va a ser ptn. Eh, dataset y el nombre que le hayamos puesto aquí. En este caso modal, pues dataset modal. Si le hubiésemos puesto, pues no sé. Si le hubiésemos puesto en vez de modal, le hubiésemos puesto eh, ID modal, luego tendríamos que renombrar, que luego tendríamos que buscarlo con Camelcase. Con ID modal. Modal. O podríamos hacer un podríamos buscar el atributo a, a, a Cholunakin. Eh, así. Tenemos, tenemos como estas dos estas dos opciones de vida. Como yo le he puesto modal solo, voy a coger, voy a quedarme con el otro. Y voy a dejar esto como estaba antes. Y ahora vamos a escribirlo en pantalla para ver para ver un poco qué, qué, qué pensado eres. Lo va asegurando todo, sí, porque luego esto escribe mogollón. Y, y tú en tu cabeza, tiene todo sentido del mundo, pero lo haces mal y te tiras luego tres horas revisando y, y, y escarbando en lo, que, en lo que ha hecho. Entonces, vamos a escribir el modalide. Lo vamos a poner así. Y así no lo, lo pone ahí bonito. Vale. Pues cuando le damos, nos dice que nuestro modal ID es ese. Ya ahí. Ya lo tenemos, ya lo tenemos localizado. Si, si a lo mejor lo queremos, lo queremos usar como, como un selector directamente para, para tirar, podríamos decir modal selector. Y le añadimos. Podríamos haber dejado de Le añadimos la almohadilla y ya lo tenemos listo para, para hacer un query select aquí, aquí habría que ver, oye, qué pasa si esto si esto no existe, ¿no? ¿Qué pasa si... Si lo pongo vacío? Si lo pongo vacío y le doy aquí, me va a decir que almohadilla porque... Porque es porque lo que yo le he dicho, almohadilla más lo que haya. Si lo borro. Bueno, A lo mejor sí que nos, inter sí que nos interesa tener el, el Undefined solo. Porque podamos decir, oye, mira, si hay un. Si hay un ID me lo busca. Porque si no, esto luego nos va a dar error. O, o nos da igual, porque si buscamos el arroba undefined y no, y no está. Pues ya tendría mala leche que, que hubiese un, un elemento con ID undefined, ¿eh? Pero, pero pensando que eso pueda pasar, vamos a quedarnos solo con el ID. Ya la el, almohadilla el la ponemos luego. De manera que ahora cuando buscamos, pues nos daría un Undefined y se acabó. Podríamos decirle, oye, mira, si esto existe, me lo busca. Por ejemplo. Podríamos decirle, oye, mira, eh... Sí, bueno, el... vamos a hacerla. Luego, luego, luego lo, lo mejoramos. Vamos a abrir, que si no, si no me voy a me voy a liar y vamos a hacer. Vamos a. Vamos a perder el, el, el hilo. O lo voy a perder yo. Vale. Vamos a suponer que existe, porque es nuestro ejemplo. Y para el ejemplo, muy mal nos tiene que venir para que no exista. Pero luego habría que hacer. O sea, si hubiese justicia en el mundo, luego tendríamos que hacer comprobaciones de oye si existe está si no no lo haga si no, no por lo menos para que no salga un error el error que sale es el del fabicon que se nos da no da un poco igual pero luego queda como súper feo pues vamos a buscar la modal lo vamos a llamar vamos a llamar la modal que esto de aquí dentro y ya está no pasa nada y aquí le vamos a decir que busque en todo, en todo nuestro documento vamos a decir que busque nuestra, nuestra modal y este console log lo vamos a poner después vamos a poner el console log y vamos a poner eh, la modal de manera que cuando yo haga clic me va a buscar el... lo abierto lo abierto todo porque porque soy un engañón vale nos va a decir cuál es nuestra modal y nos va a decir lo que hemos visto si con esto ya podríamos decirle oye ahora quiero que la modal se vea o sea, ya sabemos que lo estamos localizando bien pues ahora quiero que la modal se vea le vamos a añadir eh, con el class list le vamos a añadir la clase Modal active. Vale. Y ya se ve. Ya se ve en plan. En plan espartano. Pero. Pero se ve. Lo mismo, lo mismo vamos a hacer para. Vamos a quitar aquí, aquí el espacio de todo. Lo mismo, lo mismo vamos a hacer para la. 1, 2, 3, 4, 5. Para cerrar la modal. Cuando, cuando busquemos las la modales, vamos, vamos, vamos también a buscarlo aquí. Vamos a buscar también lo, los elementos que tienen que hacer de cierre. Y, y les ponemos un, un listener igual para que cuando alguien haga clic, eh, la cierre. Que lo que va a hacer es quitar la clase esta, por lo menos en el, en el primer momento, en el. En el espartano. Entonces... Dependiendo de, de cómo funcionen nuestras modales, Eso lo haremos de una manera o de otra. Ahora es un ejemplo y, y nos da un poco igual. Bueno, nos da un poco igual, no. Aquí las modales las podemos estar escribiendo a cholón. Cuando hago clic la, la inyecto en la página y entonces después tendríamos que poner los listeners. Porque si los ponemos antes, el elemento no va a estar y no. Y, y no va a servir. Eh, si la modal ya la tenemos eh, oculta en la página, como, como es el caso, pues, pues entonces sí que deberíamos, pues sí que podemos poner los listeners al principio. Si tenemos una de cal y una de arena, hay modales que están en la página y otras que se escriben a, a, en vivo, pues tendremos que, que modificar la, nuestra, eh, la función o el script que utilicemos para poner modales para... No estar, no estar añadiendo listener al mismo elemento, sino decir, vale, si no tiene listener te lo pongo. Solo. eso En principio ahora mismo nos, da un, nos va dando un poco igual. Vamos a poner los listeners de los elementos que cierren. ¿Qué elementos van a cerrar? Pues los elementos que tienen que cerrar son, como mínimo, el botón y el... Y el, la superficie en negro. Esto si ¿sí hago así, ah, perfecto, vale. Como mínimo van a ser el botón de el botón de cerrar y este. Entonces lo que hacer le voy a poner a los dos la misma clase. Le voy a poner js modal close. Y voy a hacer eh, lo mismo que he, hecho, que he hecho para el botón. Voy a buscar todos los que tengan esto y cuando haga clic van a buscar a, a su padre, que se va a llamar JS Modal. Yo, yo siempre pongo unas clases para Javascript y unas clases para estilo. De manera que si mañana este elemento lo tengo que mover de sitio, pues cambio la clase y ya está. Y la tengo separada de, de, la, de la presentación. En, si estamos utilizando un framework como, como React, como Vue o, o el horror este de Angular, pues posiblemente esto no nos sirva tal cual, porque no, no funciona así. O no el, el sistema de trabajo no es el mismo. Pero como no lo estamos haciendo así, no viene bien. Entonces, cuando haga clic en este o en este, lo que voy a hacer es buscar el padre inmediato o la madre inmediata. Que tiene esta clase y le quito la, la, clase, la clase esta de visualización. Vale, pues. Tal cual. Nos vamos a buscar. Eh... Lo voy a llamar closer. No sé por qué. Aquí podemos poner casi de todo menos emoji. Que eso es como muy triste. Porque sería. Sería súper ideal poner. Pues no sé. Pues igual la X. ¿Vale? Sería, sería genial poder hacer esto Esto en CSS lo puede hacer Pero Javascript es lo más aburrido que he visto en mi vida no, no, no te deja hacer esto Pero sin embargo, sí que puedes poner Por ejemplo, a ver si lo veo Sí que puedes poner los emojis estos de toda la vida Que eso eso Me lo dijo Creo que fue con Carlos Pero bueno, podría hacer esto Y entonces lo tienes como una variable y tienes al tío enfadado Pero o sea, Supongo que también puedes poner esto eso no le gusta tanto. Eh, lo voy a llamar closer. El nombre que pongamos eh, lo de menos hasta que, hasta que lo necesitamos. Lo normal es que pongamos un nombre en condiciones. Aquí voy a poner esto. Podría haber puesto paquito para el ejemplo. Y funcionaría igual. Y vamos a buscar los, los botones o los elementos de, de cierre. Y vamos a poner algo eh, pues muy parecido. y aquí va, y aquí le vamos a decir eh, todos los elementos de cierre eh, cuando hagas clic van a cerrar la modal y nos vamos a hacer eh, bueno no está dando un error porque no porque no lo hemos definido pero en cuanto la, defi la definamos pues ya menos errores Vamos a coger el evento, vamos a recoger el evento y así sabemos. Sabemos quién, quién, quién ha sido el culpable de, de ese clic y podemos buscar a su madre y decirle a tu madre vas. Eh, close BTN. Eh, va a ser eh, pues lo mismo. Event. Ahora lo que vamos a hacer es buscar a, a la modal. Con modal es el, la madre de, de, esta, de esta criatura. Entonces buscamos el elemento más cercano que tenga la clase JS modal. Y esta es su madre. Y ahora le vamos a poner esto, pero al revés. Decimos que en vez de añadirlo, lo quite. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que cuando abramos la, la modal se abre y si hacemos clic, por ejemplo, aquí, se cierra. O si hacemos clic en el botoncito, se cierra. Si mañana ese botón. Este botón de cancelar simplemente cerrase la modal. Pues, pues nosotros aquí le ponemos eh, nuestra clase. Y cuando, y cuando lo arranquemos, lo, lo cierra. Si sí, hacemos clic en cualquier otro sitio, no. Pero si vamos a uno de estos tres elementos que ahora mismo tiene tiene el cerrar, pues ya tenemos la, la modal cerrada. Yo pensé que esto iba, iba a, tar, íbamos a tardar mucho más. Vale, pues ya tenemos la, cerra, la, la, la modal abierta y la modal cerrada. ¿Qué pasa ahora? Pues que estaría súper guay que en la página no pudiese hacer scroll. Ahora no puede porque el, el otro día lo teníamos puesto de estilo, lo teníamos ahí trampeado. Así. Con este, con este overflow. Si no, pues podríamos hacer scroll. Nosotros no queremos que haga scroll. Entonces, cuando abramos la modal, nos vamos a ir al HTML y le vamos a poner una clase que sea no scroll. ¿Cómo se va a llamar la clase? Pues no Y va a tener un, un overflow here. Pero claro, esta clase solo se la vamos a poner a quitar cuando, cuando abramos la, la modal. Como ya tenemos unas funciones que no abren la modal, lo único que tenemos que hacer es buscar el elemento. A lo mejor tiene sentido que el, que el elemento lo hayamos buscado antes. Eh, HTML es igual. Si hemos hecho esto al principio, ya no buscamos en el documento, buscamos en el HTML. Y lo mismo, y lo mismo aquí. Que ya lo tenemos, que ya lo tenemos un, poquito, un poquito cacheado. De primera va a funcionar igual. No ha, cambiado, no ha cambiado nada. Solo que ahora vamos a decirle aquí, oye, el HTML, pues le vamos a añadir también una clase. Le vamos a añadir la clase no scroll. Y cuando cerremos la modal, pues se la vamos a quitar para que para que podamos hacer para que podamos hacer un poquito de scroll entonces cuando abramos la modal se acabó el scroll cuando la cerramos eh, lo volvemos a tener aquí me queda la duda qué pasa si claro es que si hago mucho si hago mucho scroll no puedo ver el, no puedo ver el botón pero si hago un poquito y le doy ah se queda donde está perfecto maravilloso pues ya está que antes a veces a lo mejor no se, quedaba, no se quedaba donde estaba. Vamos a probar a poner el botón. Vamos a, poder, a probar a poner el botón abajo del todo. De hecho, vamos a poner un botón arriba y un botón abajo. Porque para eso. Para eso hemos, puesto, eh, hemos hecho un script que hace que, que podamos tener un montón de botones. Tenemos el botón arriba de abrir la modal y el mismo botón abajo. Abre la, moto, abre la modal sin problema, la cierra. Vale. Pues ya tenemos. Ya tenemos esto. A lo mejor, a lo mejor todo el tema de los de lo focos y la área habría que, habría que hacerlo antes. O, porque la animación es como mucho más... La animación lo, la animación lo vamos a hacer sobre, esta, sobre estas funciones. Sobre estas funciones que tenemos. A lo mejor estaría guay que, que pudiésemos. Vamos a hacernos hacer dos modales. Y vamos, a, y vamos a ponerla para ver que con dos modales también... Esta va a ser la segunda. Y la segunda modal va a ser como la primera. Pero va a ser la segunda. Soy una modal, coma. La segunda. Vale, tenemos nuestras modales. Están enlazadas cada uno con la suya. Si yo abro... Voy a poner los botones. Abrir modal 1. Abrir modal 2. Si abro la, la primera, me abre la modal normal. Si abro la segunda, me abre la segunda. Aquí cuando le hemos puesto los estilos, teníamos que haber hecho que no llegase tan... O sea, mejor que se vaya a dos líneas que no, que, que no llegue tan... ¿Qué pasa si ahí hubiese habido un, un, un nombre un poco más largo? Eso, lo teníamos que... Eso no, no me di cuenta en el momento. Vamos a poner solo, vamos a poner solo muy poquito. Vale, se va. Bueno, si hubiese justicia en el mundo aquí habría un poquito más de espacio. O sea, esto le, luego, si, si veo que me agobio, le pongo, le pongo un poquito de margin y no y no se entera. No se entera nadie. Entonces, el, vamos, a prob, vamos, a, vamos a ver un poquito lo. Vamos a abrirlo por programación. Porque a mí me gustaría poder, poder poner algo así como open modal algo y que. Y que. O a ponerle, ponerle directamente el, el IBE, por ejemplo. A mí me gustaría poder poner algo así y, y que se abriese. Porque a lo mejor, lo que he dicho antes, tenemos que abrir una modal a lo, a lo, a lo X segundos. También quise ser algo así para el cierre, porque a lo mejor queremos cerrar una modal. Mira, si alguien no ha hecho algo con la modal en los próximos 20 segundos, ¿tiene 20 segundos para, para poner tu clave en esta modal o tu familia morirá? Pues, oh, pues necesitas esta función, eh, no es ético y está muy mal. Pero esas cosas no se hacen de cualquier manera. Eh, si no llevamos. Si no podemos, si no podemos abrirlas y cerrarlas cuando queramos, desde donde queramos, pues vamos. Vamos un poco. Vamos un poco vendidos en la vida. No hagáis lo de la familia morirá nunca. Pero. O sea, no lo hagáis ni como desarrolladores, que, que eso es como súper poco ético. Cuando digan eso, pues. Bueno. Si os preguntan eso, seguramente si decís que no os maten. Entonces. Eh, cada uno decida qué es lo que tiene que hacer con su vida. Vale, aquí lo que pasa es que nuestra, nuestra modal está buscando el, el evento y hace esto. Podríamos hacer... No, no, aquí ya no sé, aquí, bueno, aquí lo tengo menos controlado, entonces no sé qué es mejor opción. Podríamos poner aquí una función directamente que llama openModal y le pasa el, el ID o podríamos... Podríamos llamar a una función anterior. Eh, en plan, podríamos llamar a una función que fuese. Eh, no lo sé. Voy a, voy a ponerlo así. Voy a, vamos a coger el evento. Si luego esto es muy callejero, pues. Pues ya lo, ya lo lucharemos y entonces aquí hacemos hacemos esto rollo y nosotros lo que vamos a recoger aquí es modal ID, o modal ID, como queramos y ahora ya vamos a open modal y le pasamos el, el id Y le pasamos modal ID. A lo mejor aquí tendríamos que llamarlo ID nada más. Y aquí. Y entonces esto debería. Debería funcionar. Si ahora hago clic. Pues me abrirá la, la modal que toca. Y todo funciona. Y todo funciona. Solo que si yo ahora. Hago esto. Desde la consola voy a poder abrir la moda. Es un poco la diferencia entre lo que teníamos antes. Que, es que teníamos que hacer clic. Que también podríamos haber hecho un clic. Eh... O sea, haber buscado el, el botón. Y haberle dicho: oye, te hago clic y, y ya está. Eh, podríamos haber dicho, ¿cómo se ya ¿Cuál es nuestro botón? Pues no tengo ni idea. Pero podemos decir document. Que esto, esto sí que me parece más, más callejero. Vamos a buscar el punto JS. Eh, creo que era así, ¿no? BTN modal. Que ese es nuestro primer botón y decirle clic. Y no abre y no abre la modal. Igual no tengo. Pero bueno, por, porque esto, esto no debería... Esto me da pereza hacerlo. Entonces ya tenemos una función OpenModal que lo que abre es la modal que nosotros le digamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con, con esta. Cogemos el evento. Vamos a hacer aquí nuestra función flecha. ¿Qué pasa aquí? Que aquí la, la podríamos cambiar un poco para decirle simplemente que la cierre. Tendríamos una función que lo único que hace es... A, eh, lo que tiene que hacer es abrir la modal, no tiene que buscar el elemento y abrir la modal, que a lo mejor es más, más simple. Pues esto mismo nos lo llevaríamos aquí. Aquí pasamos el. Aquí tenemos la modal y podríamos decirnos que const modal ID es. Eh... Bueno, aquí, ten aquí tenemos la, la criatura sí pero a lo mejor la queremos, cerrar, la, queremos, la queremos cerrar por con el id pues sacamos el id es igual es exactamente eh, modal .ID. y este modal id se lo pasamos aquí aquí tendríamos que buscar que buscar que buscar a esta, a esta criatura sería exactamente esto, pero al revés. Tendríamos, ya no vamos a buscar el evento, vamos a coger el ID, por el ID buscamos a la criatura, tenemos la modal, le quitamos la clase, le quitamos el scroll. Y esto ahora mismo debería abrirnos la modal, solo que si ahora me voy aquí y le digo que me cierre la modal, y le voy a poner eh, el nombre de la primera, pues me lo debería hacer. Y, y tenemos un poco, un, poco de, un poco de margen. ¿Esto tiene sentido hacerlo? Pues yo, yo pienso que sí, que en proyectos más pequeños donde el Javascript no lo, no lo guisamos o que no utiliza framework, pues estas cosas nos van, a, nos, van a, nos van a echar una mano. Si tuviésemos esto con un View o con un React eh, es, un poco, es un poco impensable. Pero. Se hace igual, pero de otra manera. Al final. Al final... Tienes que ir a la modal, tienes que cambiar clases, tienes que quitarle El trabajo es el, trabajo el mismo. Lo que pasa que luego en el framework se escribe. Se escribe de otra manera. Vale, ya tenemos como lo más, lo más, lo más rollo. Que eh, abrimos nuestras modales. Y podemos cerrar. Abrimos la modales y. Y podemos, y podemos cerrarla. ¿Qué molaría ahora? Joder. Molaría que no fuese en el espartano. Mira que tampoco. Que tampoco es que quede súper mal. Pero, joder. Esto luego le pone una. <coughs> esto le pone una animacioncilla. Y a todo el mundo le como que le mola. ¡Ah, mira! Qué sabico! <laughs> Entonces podríamos decir, joder. Eh, ¿Cómo se va a abrir esto? Pues vamos a ponerle un, una opacidad. Eh, vamos a hacer que, que el, el, el negro este no aparezca ahí a, a Cholonen, sino que aparezca un poquito y que luego se vea la modal. O incluso a lo mejor podríamos hacer que la modal saliese desde abajo. Eso ya lo podemos gestionar. Pero para hacer, para hacer esto, de repente el, voy a ocultar todo esto que no nos interesa. Y. Voy a poner más de aquí. Para hacer esto, el display. El display no. O sea, el, el visto y no visto no, no, nos sirve, no nos sirve tanto. Y si queremos tocar las opacidades, pues yo querré que primero se vea esto. O sea, que, se, que el elemento sea visible de alguna manera. El problema es que cuando el elemento es visible, pone opacidad 1. Y si a esto le decimos que, que cambie la opacidad. Pues nos va a hacer un. Nos va a hacer un regulero. Podríamos no solo decirle, vale. A, a lo mejor lo que, tendría, lo que tendría sentido un poco de. de sin, sin saber. Vale, pues yo voy a coger al Overlay -like, que está aquí abajo. Y le voy a decir que tenga opacidad. Opacidad cero. Esta, esta semana todo lo que pensaba que funcionaba no, no funciona. Entonces, igual esto ahora de repente funciona. Y, y, y cambio sobre la marcha. Si de repente digo, oye, esto es lo que pensaba hacer, pues es que ha funcionado algo que no esperaba y ya está. Entonces a lo mejor nos vamos a llevar la parte de la modal aquí abajo que tiene como más sentido. Esta. Esto es el tooltip, que el tooltip nos da un poco igual. Nos lo vamos a llevar aquí. Y lo vamos a llamar eh, modal visible. Visible. Vale, pues cuando esto esté, esté visible, lo que queremos es que el, el, overla el modal overlay, este, tenga un opacity de 1. Si lo dejamos así, no vamos a notar la diferencia. Entonces le vamos a poner una transición. Voy a ponerle un segundo para, para verlo. Con, el, con, el, con los displays eso no funciona. no la, Creo que a lo mejor le podríamos poner un delay. Eh. ¿Esto es así? va a poner un transición delay de. de punto de un segundo. Sí, eso a lo mejor. Es que con esto no funciona. Esto lo que tenemos que hacer es la modal no tenerla oculta nunca. ¿Cómo, ¿Cómo no la tenemos oculta? Pues nos vamos a olvidar de esto y lo que vamos a decirle es que tenga el alto del, cien, del 100%. Que es justo lo que, lo, que le hemos dicho, lo que le hemos dicho aquí que tenga. Solo que aquí le vamos a decir que el alto sea de 0 Y el display va a ser, el, eh, va a ser de flex. Y ahora, ya, y ahora ya es otro rollo. Eh, algo, algo, algo me he cargado bien. Vale, algo, algo he roto. Ahora, ahora vemos. Ahora vemos, ahora vemos cómo, lo, cómo lo gestionamos. Aquí le vamos a decir eh, que el overflow va a ser hidden. porque no queremos que se vea nada de, de lo que haya. Y aquí, cuando lo... Voy a subirme el tooltip arriba, porque voy a bajar muchas veces y me va a dar muchas rayas. Y aquí le vamos a decir que el overflow va a ser auto. Y le voy a quitar el... Vale, no tengo, no tengo muy claro exactamente qué... cuando está activo el, el, el botón de ver, la caja de texto debería verse voy a ponerle esos botones voy a ponerle esos botones un, un cursor estos botones estos botones de aquí del principio lo voy a llamar O sea, esto, los botones que tengo en la modal tienen, un, tienen una clase, ¿no? Le voy a poner la misma clase. Le voy a poner la clase BTN. El BTN y este BTN. Vale, aquí tenemos nuestros botones. Y la clase BTN. ¿Dónde está el CSS? Que te vea. La clase BTN tiene un curso pointer. ¿Por qué no sale? Vale, no sale porque, porque tenemos, tenemos la, capa, la capa de la modal por encima. ¿Dónde está nuestra modal? Aquí. Nuestra modal está de alguna manera por encima y aunque tiene un alto de cero. No, no, nos, deja, no nos deja. No nos deja hacer clic. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿vale? Pues vamos a probar que, que creo que esto lo hacía, lo hacía antes así. Eh... Le vamos a decir que tenga cierta. Sin embargo, tiene el overflow hidden, no debería. No debería salirse nada del contenido. Porque lo que está pasando es que este contenido se está, se está saliendo. Aunque tenga el overflow. Aunque tenga el overflow. Pues me está dejando. Me está dejando por. Por, por embustero. Pues igual el flare está tomando... A ver. Pues Este elemento se sigue saliendo, sí o sí. Puede ser porque tenga la posición fija. Se sigue saliendo todo el rato. Vale. Vale, 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 vale. No tengo muy claro qué hacer. Es que, no quiero, es que no quiero mirar cómo lo tengo resuelto en otros sitios porque, porque esto es lo típico que hace mogollón de veces y, y funciona, y funciona sin, sin sin más y esto, este overflow debería estar funcionando y no tengo muy claro por qué su majestad no no quiere vamos a probar a vamos a probar a decirle a este que tenga también un pero de primera no lo va a tener me parece un poco me parece un poco demasiado pero pero ahora mismo que no funcione estoy dispuesto a probar casi lo que sea Ahora ya va. Venga. Pues que vaya bien. Eh... Ahora ya, ahora ya va haciendo lo que lo que quería. Parece ser que el fixe le da igual el overflow. Maravilloso. Hemos perdido un poco el, el panel. Que antes estaba aquí y ahora no. Y ahora no está. Lo hemos perdido. No tengo muy claro por qué. Porque debería. Porque debería estar. Entonces está aquí ocupando. Ah, porque, le, porque no le hemos puesto. No le hemos, no le hemos puesto el, el tamaño de vuelta a, a este. 100%. Vale. Ahí lo tenemos. Ahora cuando abrimos. Sale con un. Con un difuminadillo. Este también sale ahí muy bestia. Podríamos coger y hacer exactamente lo mismo que hemos, que hemos hecho. Que ponerle un, un pequeño difuminado. a Este ya, como si este, este está adentro, este ya no nos no da un poco igual. Este podríamos decirle, mira, pues igual, eh, ¿dónde está el panel? Aquí. Te vamos a poner una opacidad de cero y, y lo mismo. Vamos a poner una, transi una transición. Esta es más pequeña, punto cinco segundos. Nos quedamos con... con la copla y vamos a hacernos un igual, pero vamos a ponerlo bien. Y ya no, es, ya, no es, ya no es tan duro el, el golpe cuando, cuando abrimos. Si, a, a lo mejor podríamos intentar que apareciese un poquito de abajo. No tengo, no tengo muy claro si va a quedar bien. Me da, me da cosa intentarlo, por, pero bueno. Por, como, como es eso de hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito eh, vamos a bajarlo un 10% es, bueno, vamos a bajarlo 20 píxeles no se nota vamos a bajarlo 40 vale y le vamos a decir que el transform También lo. Exactamente, también lo, o sea, eso, eso es justo lo que queremos. Y le vamos a decir aquí en, en nuestro estilo. Que ahora tiene que tener cero. Entonces, cuando, cuando abramos. Parece como que sale. Ha salido muy rápido. Y lo que tendríamos que haber hecho para que quede. Para que, esto ya es grano fino. Esto de ir a, a ver qué tal. Pues le vamos a poner 25 y le vamos a poner. Eh, Punto 7 Y simplemente sale, sale sale un poquito Lo justo para que Para que para que sea He puesto 20, 20. bueno Vamos a ponerle bien Si es una tontería Si es simplemente para que, para que para que tenga una cosilla Para que lo vea y diga ¡Ay! Movido", que la gente siempre le, le mola Y también estaría guay que cuando cerrase no fuese blanco y negro. Lo, mientras que las la aperturas deberían ser rápidas porque la gente luego a veces se pone muy la gente se pone muy nerviosa esperando cuando no quiere estar en tu página cuando quiere estar en tu página no tiene no tiene una prisa o tiene un tiene unas expectativas diferentes eso de no no la página tiene que cargar en tres segundos porque la gente no se va porque la gente si no la gente se va si la gente se va porque no quiere estar allí. Lo que, tú no, lo que tú quieres es ir muy rápido para intentar capturarlos como sea. Pero esa persona no quiere estar en tu página. Cuando tú tienes que presentar la declaración de Hacienda o tienes que leer no sé qué y Hacienda tarda 10.000 horas, pues tú te esperas ahí. Porque ahí no es que quieras, pero sí que tiene. Por pues lo mismo, llega a tu banco, tu banco te pone eh, modales, te, pon, te pone eh, publicidad de esto, publicidad del otro y tú la aguantas como un campeón. Porque tú quieres entrar en tu cuenta. Y cuando abres en tu cuenta, te pone el, el, la página de, del broker, de las pensiones, de los seguros, de no sé qué, y tú lo aguantas. Tú, eh, como el usuario que quiere estar en tu página, te aguanta 10 segundos, 20, 30, te aguanta 3 minutos. Si no quiere estar ahí, pues no. Claro. Entonces, dicho esto, lo ideal es que eh, pues te tome un poco tu tiempo para, para hacer las interacciones que quieras, siempre que, siempre que sean razonables. Si yo le pongo ahí un, una opacidad de 5 segundos y está el señor 5 segundos esperando a que, a que se termine la modal, pues no. Pero cuando cerramos, pues ya hemos terminado, ya en nuestro mente y en nuestro corazón, sobre todo, ya no queremos seguir. Y lo que, y lo que estamos esperando es cerrar. C Ciérrate ya. Vale, entonces. Podríamos replicar estas esta cifras para, para cerrar, pero vamos a hacerlas como un poquito, un poquito más rápido. Ya tenemos las transiciones. Ahora lo único que tenemos que hacer es el proceso hacia atrás. El, el proceso de apertura es: al, a la capa que hace overlay, le, le pongo una opacidad cero. A, a la, al elemento, pues lo puedo echar para atrás o no sé qué. Ahora a lo mejor esto nos da un poquito igual. Me refiero. Podría deconstruir la, la animación, o simplemente podemos coger a la capa general, darle un poquito de opacidad y, y cerrarla, y nadie se va a enterar. Para eso, lo que vamos a hacer es un. Bueno, no es, es truco, ¿eh? simplemente antes de que se. Antes de quitarle esto, porque esto lo que hace es. Le, le, vuelve, a, le vuelve a poner la opacidad que tenía antes. Lo que vamos a hacer es vamos a, vamos a gestionar esa, esa animación. Vamos a decirle a la modal. Le vamos a meter a, a Fuegaken eh, la opacidad que tiene que tener. Uy. Lo vamos a poner a cero. Vamos a, vamos a quitar esto. Vamos a comentar esto para verlo. Yo abro y sale ahí como suavito, y cuando le doy a cerrar, cuando le doy a cerrar, como, este, como la modal no tiene, no tiene una transición por sí, no se nota, pero yo ahora me vengo, yo ahora me vengo aquí y aunque a la modal no le estemos tocando la, la opacidad, le digo eh, trans, le, le meto solo la transición. Y vamos a poner. Vamos a poner .5 para, para que se vea, pero luego igual lo ponemos .3 para que vaya. Para que vaya como a buen ritmo. He dicho 5 y he puesto lo que me da cuando abro. Ah, vale, porque no hemos dejado la. Se lo hemos puesto como estilo. Cuando tocamos los estilos luego tenemos que acordarnos de, de quitárselo porque si no se va, se va a notar el truco. Entonces vamos a recargar. La primera vez no lo tiene. Abre tranquilamente. Cuando le doy a cerrar, desaparece con un suspiro. Entonces aquí nosotros vamos a decirle, vale, te vamos a poner la opacidad. Ahora hay que, ahora hay que esperar a que la animación haya, haya terminado. Yo lo voy a hacer con un set timeout. A quien le dé mucha, mucha rabia, no es lo peor que he hecho hoy. Entonces, podremos poner un SystemOut. Donde vamos a poner la función. Y el tiempo. Y le vamos a poner. Le hemos puesto 500. Pues vamos a ponerle otros 500. 500 milisegundos. Y esto lo vamos a hacer después de 500 milisegundos. Que después. A los 500 milisegundos se va a ejecutar esta función. Y entonces ahora cogemos y le decimos que, que le ponga el activo. Cuando le pone el activo se hace todo chiquitito, se pone de 0, 0, ya no se ve nada. Es en ese momento cuando le vamos a, le vamos a quitar la opacidad para no dejársela a fuego. Y le vamos a decir, en vez de ponérsela a 1, se la podemos poner a nul. Y si hay justicia en el mundo, yo creo que eso se quita. Cuando lo abro, aparece. Cuando le doy a cerrar, desaparece. Y... Si vemos y si vemos nuestra modal no tiene en el style no tiene nada puesto. Y ahora la puedo volver a abrir. No como antes, que no podía. Y al hecho una pequeña una pequeña una pequeña animación. No sé si No sé si, si, si puede haber alguna duda, si alguien dice, ah, pues porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro. Porque ya solo nos, ya solo nos queda. Ya solo nos queda ver. Ya solo nos queda ver cuándo. cómo dejar eso para que. Para que dé un poco de menos pena de lo que está dando ahora mismo. Ahora mismo no da pena. Pero. Pero esto es como cero accesible. Entonces todavía hay algunas cosillas que podríamos mejorar. La mayoría de nuestros proyectos no nos van a pedir accesibilidad nunca. Entonces, todo, todos los avances que demos son. Son. Son pocos. O son buenos. Oh, bueno, entonces, vamos a, vamos a ver que el lector de pantalla sepa qué es lo que se está abriendo, qué es lo que se está cerrando. Vamos a ver si podemos hacer que cuando se abra la modal le avise. Vamos a ver si podemos hacer alguna, alguna, cosilla, alguna cosilla más. Pero eso sería como. Como. Como, como extra no pues venga eh... pues vamos a vamos a, vamos a marcar cosas que ya tenemos hechas vamos a ver qué es lo que nos queda aquí hemos hecho una animación hemos hecho una animación muy muy suavica esto puede esto te puedes tirar toda una vida ahí poniéndolo a fondo, haciendo que sea perfecto, mirando el rendimiento. Esto en principio en, en, en un móvil va a, ir, va a ir relativamente bien. Tenemos dos cosillas, no, no es ninguna locura. Entonces, vamos a, vamos a gestionar esto. El tema de, de, de la accesibilidad que es un poco más... Vale. De primera, nuestras nuestra criaturas... Ah, bueno, vamos a ver que funcionan las dos. Debería funcionar en todas. Esto funciona para todas las modales que hagamos de. O sea, si las repetimos no sé, son iguales. Si hacemos otra diferente, pues no. De primero, estos dos elementos están ocultos. Tienen tamaño cero y, y no deberían aparecer en el en lector el de pantalla. Entonces, vamos a ponerle un área hidden a true. Porque estos elementos hasta cierto punto están ocultos. Si tienen el cero, resulta. Creo que, no, que el, lector de, el lector de pantalla no va, no va a entrar ahí. Pero vamos a ponérselo. A lo mejor. Eh, de primera ya tendríamos, ya tendríamos bastante. Cuando se muestre uno de estos, hay que decirle que ya sí que, está, que ya sí que está visible. Y a este y a la página le vamos a decir que está oculta. De manera que con el lector de pantalla no, 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 tenga, no tenga la opción de volver atrás, sino que le hemos cambiado el, el contexto de alguna manera. Entonces, vamos a buscar este, vamos a buscar este elemento también y vamos a eh, con page, es igual, l, eh, con selector. Y aquí vamos a buscar eh, JSpace. Este ahora mismo no está, pero no venimos y se lo ponemos. Y lo que vamos a hacer es, cuando, cuando abra la modal, vamos a decir que la página está, está oculta y vamos a decir que la modal está visible modal punto Vamos a coger el atributo aria-hidden y lo vamos a poner a falso. Y vamos a abrir la modal y vamos a coger el atributo de la página aria-hidden y lo vamos a poner a true. No lo tiene, pero se lo vamos a asignar. De manera que cuando abra cuando abra la modal, a ver que se vea bien. mi modal va a decir que no está oculta y mi página sí que está oculta. ¿Vale? Recordad que, que pusimos toda la página en un contenedor y las modales van detrás. De manera que podemos hacer esto, por ejemplo. Si hacemos esto a la, a la ida, tenemos que deshacerlo a la vuelta. Cuando, cuando, la, cuando la apagamos de alguna manera, pues lo cogemos y decimos, vale. Esto tiene que estar oculto y esto ya no está oculto. Entonces abrimos nuestra página. Cuando cerramos ya los tenemos ya los tenemos ya los tenemos diferenciados. Si hubiese justicia en el mundo estos dos lo voy a poner aquí aquí Deberían tener un rol de, de dialogue El, eh, es como tiene que es como tiene que marcarse, no, no lo sé. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Podríamos intentar hacer que, que la página... Lo que pasa es que esta, esto me da me da más precio hacerlo porque no... Porque no... Porque no se manejar el, el, el lector de pantalla del, del ordenador. Cuando estuve haciendo pruebas, pues funcionaba y tal. Pero, pero sí que sí que sí que podríamos hacer que este elemento cogiese el foco y leyera el título y, y tuviese acceso a la, a la descripción o por lo menos leyera, leyera el título. Entonces, hay un... O tenemos el atributo variable, que, que lo que hace es que le asigna de alguna manera un, una, un, un, un texto. Aquí podríamos ponerle algo así como modal de lo que sea. Es que aquí los ejemplos son muy, son muy chungos, ¿no? Si ya tenemos ese texto que dice, pues a lo mejor esa, ese texto de modal lo vamos a tener en el título, ¿no? Eh, suscríbete a la newsletter, eh, crea la cuenta, modifica tu contraseña. Pues son, son cosas que a lo mejor cuando abre la modal tú lo ves, pero quien no lo ve le podría decir, oye, eh, abre la... se eh, ha es abierto esto, eh, este es el texto que hay. Entonces tenemos el label by, creo que es... No sé si se escribe así o no. O sea, es la cantidad de veces que lo escribo al día. Parece ser que sí. Entonces, le podríamos, le podríamos dar un ID. Y este sería eh, ID igual eh, F modal. Lo voy a poner e. F modal title y entonces lo que le decimos oye el, el texto que te que te describe es es este o el texto el texto que, que te etiqueta es esto entonces cuando se cuando se abra le va a cantar lo que ponga lo que ponga lo que ponga aquí dentro y ya en este en este abrir modal 1 ahora nosotros tenemos abrir modal 1 pero si esto estuviese en, eh, implementado en algún sitio pues ahí pondría eh, crea tu cuenta y, y aquí a lo mejor pues podríamos poner un texto oculto aquí que dice que dijese modal de crea tu cuenta yo creo que con esto ya le avisa de que un, de que es un una modal pero bueno para hacer esto este elemento tiene que coger el foco entonces lo que lo que haríamos sería algo así esto es un poco a hacerlo ciego ¿sí? Eh, si no lo intento lo intento conectar ahora y lo y vemos a ver si, si lo que he dicho es, es así o no es así en la modal vamos a decirle que que le pongo un tabindex porque de, por defecto lo, 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 las secciones, los divs no son, no les puede hacer foco así a, a la alegría Le vamos a decir que tenga un tabindex. De 1. Y. Y le, y le pasamos el foco. Esto no tengo muy claro que sea súper, súper. Súper buena práctica. Porque. Porque a lo mejor si es una modal aquí le debemos haber puesto el tabindes. aquí está si es una modal eh, con un campo lo que sea lo ideal es que le pasásemos el foco directamente al campo y, y que, si eso lo detesto pues a lo mejor sí que se lo tiene sí que se lo tiene que leer esta parte la tengo mucho, mucho menos fresca y la estoy haciendo un poco a ojo eh, si aquí uy. si aquí activo no sé cómo se no, no tengo ni idea de cómo se activa. Eh. Eh, esto lo tenemos en accesibilidad. Si activo el voiceover, es control, control F5. Venga. No tengo muy claro cómo va a ir. Eh. Y ni, ni si se va a oír. Vale. vale algo sí que se oye vale pues eh, control vale y le ha leído y le ha leído el título le ha leído el título de nuestra modal supongo que si hago clic aquí vale, ya me he puesto un poco ahí está y cuando haces clic te coge y te lee el título, te lee el título o si quisiésemos un título un texto, un texto particular que no fuese el mismo de la modal, podríamos ponerle un label y el texto que le digamos aquí el que nos vale voy a dejar el otro que me gustaba más y si tuviésemos más modales, pues tendríamos que poner. Te tendríamos que poner más el roll, el área hidden y esto se lo vamos a poner igual. Ahí. Y aquí le vamos a decir, esta es la segunda, pues ese. Y este va a ser el ID de este. Y así tendríamos una modal que da un poco de menos. Que da un poco de menos pena. Que... Aunque nadie lo ha, no lo haya pedido, pues tiene algún avance que, que está guay, que nos desactiva de alguna manera el, el, la página para lectores de pantalla, no solo, no solo para nosotros, y que se puede cerrar, se puede cerrar en varios sitios, se abre y se cierra ahí con un pequeño difuminadito, y, y hasta aquí. Tampoco, tampoco era tanto, voy a, voy a marcarlo como que... Ah, bueno, sí que, sí que a nadie le dolería que esto que hemos hecho lo deshagamos. El, el foco no se lo tengo que quitar, pero el atributo tabindex sí. Y entonces cogemos y le, remo y le removemos. Le eliminamos el tabindex al, al cierre, de manera que luego después nadie, nadie va a poder seleccionarlo y que no haya nada. Y, y. con esto ya estaría. Um, las modales no son tan difíciles. No están no es rollazos. Lo que pasa es que. Pues no siempre, no, siempre la, no siempre la hacemos. Al final aquí tampoco Tampoco hemos hecho ninguna. Ninguna locura el truco. El truco más rollo ha sido para, para el tema del difuminado, ¿no? Que, que hemos tenido que no ponerle un, al, a la modal un, un display non, sino, sino ponerle un tamaño cero. Y al overflow también, porque va a su ritmo. Y que el problema. El problema de, que de el overflow iba a su ritmo. O sea, perdón, el overlay iba a su ritmo. Porque la posición fija. Va a su rollo, va a su rollo con respecto a la ventana y tú le puedes poner overflow, le puedes poner lo que te dé la gana. Ella va, se ha salido del flujo, no, no le cuente no le cuente historia. Entonces, eso ha sido como lo más, lo más complicado. Lo demás, pues ha sido intentar tener una semántica un poco en condiciones. Y, y luego ir gestionando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que indicar? Como que está oculto, que tengo que indicar como que se está viendo vamos a hacer que, el, que la página no tenga, no tenga scroll y con eso tendríamos el, nuestro rollo um, buen domingo, gracias por venir no se, me ocurre, no se me ocurre nada más si si alguno de los dos que estamos viendo esto, tiene dudas, puede preguntarlo ahora. Si no lo podéis preguntar en otro momento, sabéis dónde encontrarme. Ah, yo iba a salir a la calle a comprar unas cosas, y pero está lloviendo un montón. Me parece, me parece que no. Así que me voy. Me voy a. Me he echado otro café, que estaba muy rico. Ah, gracias por venir. Muy bien a todos. Voy a poner aquí. Gracias por venir con una sonrisa. No me gusta mucho que salga el monete, pero pero tampoco tengo tampoco tengo así nada nada muy muy en contra. Eh, dejo este grabado, lo subiré, o sea se, se queda subido, lo dejaré, lo dejaré listo luego después que tengo ahora que escribir eh, medio, quijote, medio quijote de de sas y medio quijote de mail. Um, nos vemos otro día. No sé lo que haremos el próximo fin de semana. Eh, algo más de maquetación. JavaScript no me hace tanta ilusión. Esto eh, tengo un de para cerrar. ¿Qué tal? Eh, adiós. Uy, el 5 se me dio un poco más grande. Bueno, no pasa nada. Stop. No para. Stop.